una niña de 11 años salió del colegio y desapareció sin dejar rastro. Durante años, el caso ha sido uno de los más confusos y espeluznantes de California. Con muchos giros inesperados y hechos extraños, tuvieron que pasar 45 años para que finalmente se descubriera la verdad. Pero la historia tampoco terminó ahí. En este video, desvelamos qué le ocurrió a Linda O'Keefe y por qué esta investigación ha captado la atención de millones de personas en todo el mundo. Linda O'Keefe nació el 24 de mayo de 1962 en Newport Beach, California, Estados Unidos. Creció en una familia numerosa y muy unida. Su padre era maquinista y su madre costurera. Linda tenía dos hermanas, una mayor y otra menor. A Linda le apasionaba dibujar, tocaba el piano y le gustaba mucho la naturaleza y los animales. En los calurosos días de verano no perdía ocasión de ir a la playa, que estaba a solo 800 metros de su casa. La niña también era Girl Scout y asistía a la escuela de verano. En julio de 1973, cuando Linda tenía 11 años, iba allí casi todos los días. Normalmente iba a la escuela en bicicleta, pero la mañana del 6 de julio, un profesor de piano que vivía a pocos metros de la familia O'Keefe accedió a llevarla. Cuando terminaron las clases, a eso de la 1:30, Linda utilizó el teléfono del colegio para llamar a su madre. Pidió que la recogieran porque ese día se había quedado sin bicicleta. Pero la mujer estaba trabajando en casa en ese momento y no quería distraerse, así que le dijo a su hija que fuera andando. Aunque solo había algo más de 2 kilómetros entre la escuela y su casa, Linda no quería ir andando. Después de hablar con su madre, incluso lloró, y la secretaria del colegio pensó en llevarla a casa. Pero la mujer tenía que ir por otro lado, así que desistió de la idea. Linda salió de la escuela, se sentó fuera del edificio durante un rato y luego se dirigió a casa. Su ruta no debería haber durado más de media hora, pero la chica se retrasó claramente. Al principio su madre no le prestó mucha atención. Pensó que Linda se había reunido con sus amigas y había ido a dar un paseo. Pero cada hora que pasaba, estaba más y más preocupada. A las 6 de la tarde, su madre decidió llamar a todas las personas que conocía cuyos hijos vivían cerca y podían haber salido con su hija. Pero ninguna de ellas había visto a Linda ese día. Cuando su padre regresó del trabajo, la familia decidió ir a buscarla. Dieron una vuelta por el barrio, incluida la ruta que Linda habría tomado para volver del colegio. En aquel momento, los padres supusieron que la niña estaba resentida con su madre por negarse a recogerla y que no iba a casa deliberadamente. Pero como seguían sin encontrarla y empezaba a oscurecer, decidieron acudir a la policía. Los agentes tomaron la denuncia de una chica desaparecida y empezaron a buscarla. Mientras tanto, su padre y su hermana mayor salieron de nuevo a peinar la zona en 2 coches, mientras su madre se quedaba en casa, llamando a docenas de personas que tenían la más remota posibilidad de haber visto a Linda. La búsqueda continuó durante toda la noche. La policía registró las calles y los parques, utilizando perros rastreadores y helicópteros, pero no fue concluyente. Por la mañana, el departamento de policía había enviado más agentes para que se unieran a la búsqueda, y los periódicos locales ya informaban de la operación masiva en torno a la desaparición de la niña de 11 años. Hacia las 10:30 de la mañana, un ciclista, sus amigos y su hijo atravesaron el parque, situado a 9 kilómetros de la casa de Linda. Se dirigieron allí para observar la fauna local para el círculo botánico. El padre y el niño desmontaron y se dirigieron hacia las zanjas para ver las ranas. Pero les esperaba otra cosa. Notando algo ligero en la hierba, el hombre se acercó y vio allí un cuerpo humano, parcialmente cubierto por el agua. En el periódico de la mañana había leído sobre la desaparición de una chica, a la que la policía había estado buscando toda la noche. Inmediatamente pensó que el cuerpo era el suyo. En los minutos siguientes, el hombre y sus amigos salieron corriendo del parque, subieron a sus coches y se apresuraron a buscar el teléfono público más cercano para informar de su hallazgo. De camino, se encontraron con un agente que había participado en la búsqueda de Linda. Al oír su historia, el policía informó y se dirigió al lugar. Los investigadores se dieron cuenta al instante de que la fallecida era Linda O'Keefe. Llevaba la misma ropa que la niña había dejado para ir al colegio y su mochila estaba tirada a su lado. Al igual que el vestido blanco que llevaba la niña, había sido confeccionado para ella por su madre. Sin embargo, no llevaba zapatos y no se encontraron cerca del cuerpo. Los detectives procedieron a examinar la escena del crimen.
Encontraron huellas de neumáticos en el suelo, cerca de donde se halló el cadáver, pero no encontraron allí ninguna otra pista. Los médicos forenses determinaron que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Sin embargo, descubrieron que la muerte se produjo entre las 23 horas y las 2 horas. Los investigadores entendieron que lo más probable era que Linda hubiera sido secuestrada poco después de salir de la escuela, lo que significa que el agresor la había retenido en algún lugar durante unas 12 horas. La víctima también sufrió malos tratos y los expertos encontraron restos de ADN en su cuerpo. Se entregaron al laboratorio para su custodia, ya que en aquellos años aún no se habían realizado análisis de ADN. Sin pistas serias, los detectives se pusieron a buscar testigos. Entrevistaron a todos los amigos de Linda, al personal de la escuela y a los vecinos de las calles por las que se suponía que la niña volvía a casa andando. Pronto dio sus frutos. De camino a casa desde el colegio, la niña fue vista por su amiga, que notó algo extraño. Linda caminaba por la carretera y en un momento dado se le acercó una furgoneta de color turquesa. Redujo la velocidad y siguió conduciendo junto a la chica. Pero la amiga no vio más acontecimientos, ya que Linda y la furgoneta desaparecieron de su campo de visión. Casi inmediatamente, la policía consiguió encontrar a otros dos testigos. La joven de 19 años y su madre conducían un coche a unos 100 metros de la escuela de Linda. En un momento dado se dieron cuenta de que la chica hablaba con el conductor de la furgoneta turquesa, que se había detenido junto a ella. Era alrededor de la 1:15 de la tarde. Los testigos vivían cerca de la familia O'Keefe y los conocían bien, por lo que les sorprendió mucho que Linda estuviera hablando con un hombre adulto en la calle y decidieron observar lo que ocurría. La puerta del pasajero de la furgoneta estaba abierta y Linda estaba de pie justo delante. Al parecer, estaba hablando con el conductor y en algún momento la chica subió al vehículo. Inmediatamente después, la furgoneta se alejó y los testigos decidieron no prestarle mucha atención. Pensaron que a Linda la había recogido un familiar o conocido porque estaban seguros de que la chica no se habría subido al coche con un desconocido. Tras interrogar a la niña y a su madre, los investigadores obtuvieron una descripción aproximada del conductor. Era un varón blanco de entre 24 y 30 años, con pelo rubio rizado y cara alargada. Por desgracia, las mujeres no recordaban la matrícula ni la marca del coche. A pesar de ello, los relatos de las dos mujeres eran las únicas pistas sólidas del caso, por lo que los investigadores elaboraron una orden de busca y captura contra el sospechoso y su coche, basándose en las palabras de estos testigos. Se enviaron por toda California, pero fue en vano. Los detectives hablaron con las mujeres unas cuantas veces más, con la esperanza de que pudieran recordar algún detalle adicional. En un momento dado, incluso se les ofreció una sesión de hipnosis y aceptaron. Esto solo funcionó en parte. Los testigos recordaban algunos datos adicionales sobre el coche del sospechoso, pero todos eran demasiado insignificantes para ayudar a encontrar el asesino. Pronto la policía pudo encontrar a otro testigo. Una mujer que vivía cerca de donde se encontró el cuerpo de Linda oyó los gritos de una mujer sobre las 22:30 horas. Le pareció oír que alguien gritaba, «¡Deja de hacerme daño!», pero la voz se cortó bruscamente. Dado que la niña murió más o menos a la misma hora, el testigo podría haberla oído. Los detectives recibieron entonces otro chivatazo interesante. La mañana en que se descubrió el cadáver de Linda, el artista estaba pintando un cuadro en ese mismo parque. Al ver decenas de coches de policía, empezó a observar lo que ocurría y se dio cuenta de que había pasado algo grave. En un momento dado, vio algo que le pareció extraño. Junto a la policía había un joven de pie en el parque, observando la escena desde los arbustos. Estaba muy cerca de él y el artista decidió preguntarle qué pasaba. El joven parecía muy preocupado y dijo que la policía había encontrado el cadáver de la chica, excepto que el hombre y el artista estaban de pie bastante lejos de donde encontró el cuerpo y no pudieron ver ningún detalle. Los detectives se plantearon la pregunta lógica de cómo sabía el hombre que era el cuerpo de la chica el que habían encontrado. El artista describió al hombre como un varón blanco y delgado de entre 18 y 24 años, de unos 180 centímetros de estatura, pelo rubio y patillas. Esto se aproximaba bastante a lo que dos testigos habían dicho a la policía al describir el aspecto del conductor de la furgoneta. Como resultado, los investigadores llegaron a la conclusión de que este hombre era el asesino y que había decidido vigilar a la policía esa mañana. Aunque la policía tenía una descripción bastante detallada del aspecto del asesino, encontrarlo en la gran ciudad fue todo un reto.
Sin embargo, dos días después ocurrió algo inesperado. Peter Wooten, de 18 años, se presentó ante ellos y confesó el asesinato. Vivía cerca de la familia O'Keefe y estaba en la misma clase que la hermana mayor de la víctima, Cindy. La noticia se extendió por la ciudad en un instante, conmocionando a sus habitantes. La policía, que no esperaba este giro de los acontecimientos, interrogó al chico durante 7 horas y registró también la casa de sus padres, donde vivía. Después de esto, fue acusado formalmente de asesinato. 3 días después, otro giro inesperado esperaba a todos. Los investigadores dijeron que Peter había sido absuelto de todos los cargos y puesto en libertad. Según ellos, había demasiadas inexactitudes en la confesión del joven, y las únicas coincidencias de su relato coincidían con las informaciones que habían llegado a los periódicos. Por lo demás, dio a los investigadores testimonios deliberadamente falsos que contradecían las pruebas reales. Por último, dos testigos que habían visto a Linda con el conductor de la furgoneta dijeron con absoluta certeza que no era Peter. Ambas conocían al joven porque vivían cerca de él, por lo que las mujeres lo reconocerían inmediatamente. Como resultado, la policía concluyó que el joven simplemente intentaba llamar la atención, confesando el crimen de otra persona. Puede que tuviera algún problema mental, pero no tuvo nada que ver con el asesinato. Después de eso, los detectives se quedaron sin pistas sólidas. Siguieron buscando a la furgoneta y a su conductor, peinando toda la ciudad. Incluso los compañeros de Linda participaron en el registro, a pesar de las protestas de la policía. Los niños recorrían las calles en bicicleta tratando de encontrar la misma furgoneta turquesa, pero todo esto no dio ningún resultado. En el primer mes de la investigación, la policía interrogó a 175 personas, peinó cada milímetro de su recorrido, desde la escuela hasta su casa, y pidió ayuda a la población. Al cabo de unas semanas, decidieron publicar un boceto del conductor de la furgoneta, pero tampoco dio resultado. Al principio, los detectives se mostraron reacios a hacerlo porque temían que el hombre huyera de la ciudad, pero cada día que pasaba, tenían que utilizar más y más herramientas para resolver el caso. 2 meses después, la policía tenía una nueva pista. Otra niña había sufrido abusos en la misma zona. Un hombre no identificado la había arrastrado hasta su furgoneta, la había llevado a un lugar desierto y, después de lo que había hecho, la había soltado. Los investigadores sugirieron inmediatamente que el asesino de Linda podría estar detrás del crimen, pero había incoherencias. El agresor conducía una furgoneta blanca y la descripción de su aspecto no coincidía con la información facilitada por los testigos del caso de Linda. Los detectives no tardaron en identificar al sospechoso. Resultó ser un camionero de 32 años y se demostró su culpabilidad. Los testigos dijeron que no se parecía nada al hombre con el que Linda estaba hablando y los investigadores concluyeron que el hombre no tenía nada que ver con su asesinato. Desde entonces, no ha salido a la luz ni una sola prueba material del caso, aunque los detectives siguieron trabajando en él durante los años siguientes. En 2001, 28 años después del asesinato, la policía envió muestras de ADN del cadáver de Linda a un laboratorio para extraer un perfil de ADN del asesino. Lo consiguieron, pero el hombre no figuraba en la base de datos del FBI. Esto indicaba que el asesino no había sido procesado en otros casos penales, o que fue antes de la época en que empezaron a tomar ADN de los delincuentes. Unos años más tarde, los expertos intentaron encontrar a sus familiares en esa base de datos, pero volvieron a fracasar. Sin embargo, por aquel entonces era prácticamente imposible hacer algo así, ya que las herramientas de análisis de ADN estaban muy lejos de las que tenemos hoy en día. A mediados de 2010, se produjo un gran avance en este campo de la medicina forense y la policía dispuso de una nueva forma de encontrar sospechosos. Los investigadores del caso de Linda tampoco se quedaron al margen y en 2018 se dirigieron a un laboratorio privado llamado Parvon. Los detectives recibieron de ellos el retrato de un hombre basado en el ADN del asesino de Linda. Esta innovadora tecnología, denominada fenotipado del ADN, permite reconocer distintos rasgos del aspecto de una persona con solo tener una muestra de su ADN en la mano. Los expertos han elaborado 2 retratos a la vez, que muestran el aspecto que podría haber tenido el autor a los 20 y a los 60 años. Sorprendentemente, este retrato se acercaba mucho a los relatos de los testigos que habían visto vivo al sospechoso 45 años antes.
Normalmente, en estos casos, la policía publica retratos en los medios de comunicación para atraer la atención pública y llegar a quienes pudieran conocer al hombre. Pero los investigadores del caso de Linda hicieron algo que nadie había intentado antes. El 6 de julio de 2018, exactamente 45 años después del asesinato, publicaron una serie de mensajes en Twitter en nombre de la propia víctima. La serie de 68 mensajes describía el último día de vida de Linda. Los detectives presentaron esta información como si ella misma estuviera contando al mundo lo que le ocurrió el 6 de julio de 1993. La narración comienza por la mañana, con Linda describiendo su día a la escuela, su resentimiento hacia su madre por no haberla recogido en el coche y el viaje a pie de la niña a casa. Todos los datos de estos mensajes han sido cuidadosamente seleccionados por los detectives para construir una imagen lo más exacta posible del día. La serie de tweets termina con el hecho de que la búsqueda de su asesino ha sido infructuosa hasta el momento, momento en el que la policía ha publicado un retrato del culpable en nombre de la chica. Ahora, después de 45 años, puedo volver a hablar y hay algo importante que tengo que decirte. Hay una nueva pista en mi caso. Un rostro obtenido gracias al ADN del asesino, que dejó atrás. Esta tecnología no existía en 1973, pero ahora tiene el poder de cambiarlo todo. Este enfoque atrajo instantáneamente la atención de un gran número de personas de todo el mundo sobre el caso de Linda. Los agentes de policía ya habían compartido información sobre casos antiguos sin resolver en las redes sociales, pero una historia contada en nombre de la propia víctima era algo nuevo. El retrato del propio asesino era inútil. Solo podía ayudar a resolver el caso si alguien reconocía a la persona e informaba a la policía, por lo que los investigadores necesitaban llamar la atención lo más posible sobre las imágenes, e hicieron un gran trabajo. En total, más de 7 millones de personas vieron la serie de tweets. La policía recibió numerosas pistas y posibles identidades del autor, y los detectives pasaron varios meses comprobándolas, pero nunca consiguieron dar con un sospechoso adecuado. A pesar de ello, no estaban dispuestos a rendirse, sobre todo después de que millones de personas se interesaran por el caso de Linda. Los investigadores se dirigieron de nuevo a Parabon, y esta vez les pidieron que intentaran encontrar a los familiares del asesino a través de su ADN. Ya se había intentado algo similar a principios de la década de 2000, pero entonces simplemente no existían las herramientas necesarias. Casi 20 años después, la situación ha cambiado. Los expertos de Parabon han localizado con éxito a personas con lazos familiares con la persona del ADN y han utilizado esa información para conducir a los investigadores hasta el autor del delito. Los trabajos de búsqueda del asesino de Linda comenzaron en agosto de 2018. Los expertos tardaron casi 6 meses en obtener los primeros resultados. Utilizando bases de datos privadas de ADN, pudieron encontrar al primo tercero del asesino. Para los detectives, esto significaba que estaban a un paso de resolver el caso. Solo tenían que investigar el linaje del hombre y dar con un sospechoso. Pero los expertos de Parabon siguieron indagando y no tardaron en hacer un descubrimiento inesperado. Encontraron el ADN del propio asesino en una de las bases de datos privadas. Había subido voluntariamente su muestra a una base de datos que permite buscar familiares perdidos o lejanos. Según se supo más tarde, alguien de su familia le había dado el kit genético especial que necesitaba para entrar en la base de datos. 45 años después, la policía tenía por fin un nombre para el asesino: James Alan Neal. El hombre, que entonces tenía 72 años, vivía en otro estado, y en enero de 2019, los detectives fueron a verle. Antes de detener al sospechoso, necesitaban obtener una muestra de su ADN, ya que una base de datos privada no tendría el peso necesario ante un tribunal. El 29 de enero, los agentes de policía establecieron vigilancia en la casa de Neal y acordaron con un servicio de recogida de basuras que les entregaran todo lo que el sospechoso tirara. Tras obtener varios objetos de los que los expertos pudieron tomar una muestra de su ADN, los investigadores lo enviaron al laboratorio, tras lo cual siguieron vigilando a James durante los 3 días siguientes. Por desgracia, los forenses no pudieron obtener una muestra del ADN del hombre, por lo que los detectives tuvieron que buscar algo más. Pronto tuvieron la oportunidad de hacerlo. Observaron al sospechoso mientras estaba sentado en su coche en el aparcamiento fumando. A continuación, tiró la colilla a la acera y se marchó.
y la policía recogió inmediatamente las pruebas. Esta vez, los expertos pudieron extraer una muestra de ADN y coincidía perfectamente con el ADN del asesino encontrado en el cuerpo de Linda. Esto significaba que era James Neal, el autor del crimen que se buscaba desde hacía casi medio siglo. Pocos días después, los detectives organizaron una rueda de prensa en la que anunciaron finalmente la detención del sospechoso. James Neal nació en 1946 en Chicago, antes de que su familia se trasladara a California. Sus padres le pegaban y humillaban a menudo, y le sometían a violencia, lo que le hizo volverse violento desde muy pequeño. De adolescente, cometió varios delitos menores, como allanamiento de morada. Después de eso, abandonó los estudios e intentó conseguir un trabajo, pero nunca fue capaz de permanecer en ningún sitio más de unos meses. Resultó que el hombre tenía un amplio historial delictivo. Había sido detenido más de 12 veces por delitos de diversa gravedad. Hurto, robo de coches, atraco, pero casi siempre salía libre con un castigo mínimo, y luego volvió a las andadas. A los 25 años, James se casa por primera vez, y la pareja se instala en los suburbios de Los Ángeles. Su casa estaba media hora en coche de la ciudad donde vivía Linda, y 2 años después de mudarse, la mató. En ese momento, la esposa de James estaba embarazada, y el delincuente se encontraba en libertad condicional por delitos menos graves en otro estado. Después de eso, fue llevado a la policía varias veces más por robo y falsificación de cheques bancarios, y pasó una breve temporada en prisión por violar las condiciones de su libertad condicional. Al salir de la cárcel, James fue detenido por la policía 3 veces más por infracciones de tráfico. Se divorció de su primera esposa, con la que tuvo 2 hijas. Vivió en distintos estados durante un tiempo, pero luego regresó a Colorado y se casó con otra mujer en 1997. Tenía un hijo de su primer matrimonio, y pronto ella y James tuvieron una hija. Tras examinar sus antecedentes con más detalle, los detectives descubrieron que el hombre podría haber estado implicado en docenas de casos de abusos a menores, pero nunca se le exigieron responsabilidades por lo que había hecho. En 1995 y 2004, Neal secuestró a 2 chicas acercándose a ellas en su coche. Abusó de ellas antes de liberarlas. En ambos casos, no se demostró su culpabilidad, por lo que James fue puesto en libertad. Posteriormente, la policía sospechó de él en al menos otros 5 incidentes similares en los que un hombre no identificado conducía un coche para secuestrar a chicas en la calle. En 2010, una chica que iba a la misma iglesia que James se quejó de él. Admitió que el hombre, que entonces tenía 63 años, había abusado de ella durante varios meses. En total, la víctima denunció varios episodios similares y Neal confesó. Pero lo que ocurrió después fue algo incomprensible. El caso se silenció de algún modo. La víctima retiró las acusaciones y los hombres quedaron impunes. James volvió a su vida normal, y durante los 9 años siguientes estuvo fuera del radar de la policía hasta que fue detenido por el asesinato de Linda. Al ser interrogado, el hombre negó cualquier implicación y dijo que nunca había secuestrado a las niñas. Cuando le mostraron una foto de Linda, dijo que nunca la había visto, y el hombre añadió que se parecía a una de sus hijas. Dado que el ADN del sospechoso estaba claramente en el cuerpo de la víctima, el tribunal debería haberle declarado culpable de todos modos. No obstante, los investigadores trataron de obtener todas las pruebas posibles. Querían averiguar si James tenía una furgoneta turquesa, pero no pudieron encontrar ninguna confirmación de este hecho. Sin embargo, rápidamente se encontró una explicación. Era trabajador en un complejo de apartamentos en el momento del asesinato de Linda y tenía acceso a una furgoneta de servicio. Durante un registro en su domicilio, los investigadores encontraron varios discos duros que contenían material ilegal. También se encontraron fotos y videos similares en su smartphone. También se encontró algo interesante en su ordenador. Resultó que James había estado investigando el historial de delincuentes violentos que habían sido capturados mediante análisis de ADN. Al parecer, era muy consciente de que era el ADN lo que podía ayudar a la policía a relacionarlo con diversas atrocidades. Otro sorprendente descubrimiento esperaba a los detectives después de que James fuera examinado antes de ser trasladado a su celda. En su muñeca había un tatuaje con el nombre de Linda. Los investigadores pensaron que era un recuerdo de su víctima. Sin embargo, resultó ser una extraña coincidencia.
James se había hecho el tatuaje mucho antes del asesinato y la policía pudo confirmarlo. El juicio debía comenzar un año después de su detención, en febrero de 2020, pero se aplazó debido a la pandemia. James siguió manteniendo su inocencia, pero los detectives ya no dudaban de que había matado a Linda. Sin embargo, el caso nunca llegó a juicio. En mayo, James ingresó en el hospital, donde falleció dos días después a causa de un cáncer de pulmón. No era consciente de su enfermedad antes de su detención, y cuando se descubrió, ya era demasiado tarde para iniciar el tratamiento. Así pues, el caso, que tiene medio siglo de antigüedad, ha llegado por fin a su fin. Los detectives siguen creyendo que James puede haber tenido muchas más víctimas y tienen intención de seguir investigando en esta dirección. Los padres de Linda fallecieron mucho antes de que la policía encontrara al autor. Su madre se culpó de lo ocurrido durante toda su vida, ya que se negó a sacar a la niña del colegio. Las hermanas de Linda agradecieron a los investigadores que no abandonaron el caso y llegaran a la verdad. Solo lamentaban que sus padres no hubieran vivido para ver ese día. Comparte tu opinión sobre la historia en la sección de comentarios y dale a me gusta al video si te gusta. Gracias por vernos.